da una sonrisa y descubre el verdadero gozo. Este viernes 7 de diciembre a las 5 de la tarde estarán en Pradera, en concierto de música gospel, Ricardo Ordóñez, Fabián Zambrano y otros artistas. Si tu presencia ni tu amor están conmigo. Tenemos una representación, somos de la comunidad cristiana de Iglesias Palabras de Vida Eterna a las Naciones. Y pues el día de mañana estaremos haciendo una actividad, un concierto de música gospel, con un propósito de traerle música diferente a nuestro municipio, música que trae un mensaje de paz, música que trae alegría para nuestras vidas y para todo el que quiera escuchar estas lindas melodías. Soy pradereño, nacido aquí en Pradera, y porque he soñado siempre en este pueblo hacer muchas cosas por él en cuanto a lo que es la música cristiana, en cuanto a todo lo que tiene que ver con ese mensaje que trae como un descanso a nuestra vida. De hecho, desde niño soy músico y me he crecido en todo este ambiente y pues para eso estoy haciendo este proyecto con el propósito de poder hacer mi grabación en la ciudad de Bogotá. Bueno, está dirigida a todo, la comunidad de Pradera, iglesias cristianas. Esto es un evento que lo estamos haciendo para todos, para todos. Lo que dicen es que no, es que solamente para gente cristiana, lo que se escucha por ahí, no. Esto es para la gente que no es cristiana, para toda la comunidad de Pradera. Gracias al Señor contamos con el apoyo de un salmista, que es la persona que me está colaborando. Se llama Fabián Zambrano, él es de la ciudad de Bogotá, cantante pues ya internacional. Hace poquito llegó de Estados Unidos, ha estado en México, Argentina, ha estado en una gran gira. Ahorita está él promocionando su nueva producción y es la persona que me está apoyando directamente a mí en todo este proyecto, en lo que yo estoy haciendo en este momento. También tenemos la compañía de un salmista, cantante también internacional, que se llama Sikri Sati, de la ciudad de Cali. Bueno, el lugar es la iglesia Palabras de Vida, el auditorio, lo que era antes Surtipava. Y la hora es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde estaremos ahí abriendo lo que es la, trabajando lo que es la parte de la entrada y todo eso.